Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa de Statu Quo, en donde esperemos que se hayan despertado con el pie derecho, porque hoy es viernes 13, y pues ya saben lo que dicen del viernes 13, que es de mala suerte. Los pobres gatos ya andan ahí huyendo de todos los supersticiosos. Los pintores pusieron a propósito sus escaleras para que la gente estuviera bajándose de las banquetas. Y bueno, vamos a platicarles rápidamente de dónde viene este viernes 13. Dicen por ahí que en la Edad Media, cuando con el apoyo del Papa Clemente V, dijo, no, pues vamos, ¿qué? ¿Saben qué? Esos templarios ya me cayeron gordos, pues vamos a ponerles acá un cuatro, vamos a hacer redadas y vamos a capturarlos. Pues dicen que como eso sucedió un 13 de octubre de 1307, dicen que por eso se le atribuye esta fecha fatal y supersticiosa, y otros, bueno, se lo achacan al lado del cristianismo, en donde se supone que Jesús está con sus apóstoles y en total eran 13 y que por eso se hizo la crucifixión. Pero entre que son peras o son manzanas, usted disfrute el día total. Un día de mala suerte, un día de buena suerte, eso lo decide usted. Ya que si se compra el melate y se lo saca, pues ya nos comparte un poco del premio y un poco ahí de sus experiencias de que sí, no es de mala suerte, ¿no? Tal vez, pero casualmente, hoy también se celebra el Día Internacional del Rock. Pero aquí tenemos una versión diferente, porque aquí hay alguien que no está de acuerdo con que se llame el Día Internacional del Rock. Y ahorita nos va a platicar por qué. Pero para que ustedes se den una idea de dónde se originó. Primero vamos a ver de dónde se originó el rock. Dicen por ahí que fue a partir de los años 50, aunque andaban haciendo por ahí en los años 20 con el rhythm and blues, el jazz y todo eso. Parecen que en la fusión de todos estos ritmos que se estaban ahí dando a conocer, pues que empezó a nacer el rock and roll. Muchos le atribuyen a lo mejor a Elvis Presley como el creador del rock and roll, otros a Chuck Berry. Lo cierto es que no existe como tal una persona que podría decirse que fue la que inventó el rock and roll, pero eso se lo dejamos a su consideración, porque en gustos se rompen géneros, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Aquí en México llegó igual también por ahí
eso mediados de los años 50, solamente que aquí pues fue completamente diferente como nos lo empezaron a dar de una forma más comercial. Ustedes han de recordar a estos ahora señores, César Costa y Enrique Guzmán y todos esos que cantaban covers, ¿no?, de todos aquellos éxitos que se tocaban en Estados Unidos, ¿no?, pero con su versión en español, muy curiosos, muy curiosos. Pero pues ya, después ya eso se fue dejando de lado, afortunadamente. Digo, a lo mejor para las personas que son de esas épocas, pues sí les gusta más ese tipo de rock, porque ahora resulta que cualquier cosa que uno escuche, ya con que le digas que es rock a la tía más grande o algo así, no, esa música del diablo, ¿qué estás escuchando? Es Café Tacuba, mamá. Ah, bueno, está muy fea, ¿no? Así que, imagínense, así que vamos a darle la bienvenida a Daniel, que nos va a decir por qué no piensa que hoy debe celebrarse el Día Mundial del Rock. Y bueno, se celebra, rápidamente, porque está ahí medio ocupado de los controles, ¿no? Se instituyó en 1985 gracias a este famoso concierto en favor de Somalia y Etiopía, ¿no?, que eran unos países castigados por la peste, y pues se unieron varios personajes de aquellas épocas muy famosos del rock para, bueno, donar todos esos recursos, y estos conciertos se llevaron a cabo simultáneamente tanto en Filadelfia como en Londres. Y bueno, estuvo Queen, ¿no?, un grupo muy emblemático del rock, Led Zeppelin, ¿no?, genial, para mí es uno de los de mis favoritos, y sino que es uno de los mejores que ha existido en todos los tiempos. Así que no se metan con Led Zeppelin. Black Sabbath, ¿quién más? Duran Duran. Pero aquí es donde viene Daniel a decir que no, porque estaba Stevie Wonder, que Sting. ¿Quién más dijiste que no te parecía? Tina Turner. Bill Collins. No sé, hasta me dio flojera estar revisando ahí el cartel. Yo lo único que vi como rock. Bueno, hasta estuvo Paul McCartney, imagínate. Ah, no, ¿qué tiene? No, uno de los íconos del rock and roll, de la transformación del rock. Fueron los Beatles. Yo soy anti. No. Mira, todos los éxitos. Ya, es lo que les digo. Mira, todos los éxitos con los que entraron los Beatles a Norteamérica fueron éxitos de Chuck Berry. O sea, si somos sinceros, no, pero mí así fue. Pero eso es para la gente común que escucha, por ejemplo, los Beatles, que no pasan de esas canciones. Pero realmente cuando los Beatles comenzaron a, digamos que, a ser ellos mismos, fue a partir del álbum blanco. No es cierto, del blanco para acá, ya fueron completamente Beatles, y empezaron a aportar muchas cosas a la música, creo que sí, ¿cómo no? ¿Cómo? También, déjenme comentarles algo aquí, que para el muchacho aquí, don Daniel, tampoco le gustan los Doors. A ver, Daniel, ¿por qué? ¿Los Doors? A ver. Me patean los Doors. Lo patean, dice que lo patean. Lo que pasa es que yo, bueno, tengo un papá que es rockero, blusero. Entonces, imagínate, yo crecí con esa música. La escuché tanto a los Doors que terminaron por desagradarme. Los Doors, los Beatles y otras cuantas bandas. Más no es así, por ejemplo, con lo que yo considero que es mejor, ¿no? Que si es rock, por ejemplo, te decía ahorita Chuck Berry. A mí no me gustan los Beatles, pero me gusta Chuck Berry, por ejemplo. Bueno, pero a lo mejor no te gustan los Beatles porque te recuerdan ahí a tu papá. A mí no me gustan los dos, más sin embargo sí me gustan los Rolling Stones, como que si me hacen más netos, ¿no? O sea, dentro de si realmente es un es un movimiento de rebeldía, etcétera. Entonces, pues hay grupos que no, que tenían todos los estándares de la música popular. O sea, realmente eran música popular. Los Beatles para mí es música popular.
Bueno, pa, era la corriente, es como ahorita el reggaetón, ¿no? No, no, ¿qué pasó? Todos los jóvenes con el reggaetón. Ya, o sea, para mí los Bills son los reggaetoneros de ese tiempo, para mí, ¿no? No, no. Bueno, para empezar hay que hacer notar, sí es cierto, el rock siempre ha sido como que ese lado de los jóvenes, el lado rebelde, el lado que los adultos nunca van a comprender, el lado en donde siempre vas a estar en tus ondas, ¿no? Decían por ahí los papás, los abuelos, los tíos, ¿no? De, ay, ¿cómo escuchas eso? Eres un ser incomprendido. Pero dentro del mismo rock existen varios géneros y que le dan, digamos que otro toque y otro enfoque, dependiendo también de las personalidades. Así como dice Daniel, a lo mejor para él los Beatles pueden ser a lo mejor más pop, pero también hay gente que no le gusta, digamos que lo más rudo del rock, por ejemplo, el metal, así como aquí a Daniel. Y hay otros que dentro del género del rock también se encuentra el Britpop, que sí es como que más sonido suavezón, pero está considerado dentro del rock. No puedes decir que no, Daniel. Bueno, mira, Sí, a ver. Mira, a mí, pues le pueden poner muchas etiquetas, ¿no? Pero, por ejemplo, que el rock progresivo, que el post-rock, post-punk, industrial, y no sé cuántas etiquetas le pueden poner, ¿no? Pero, como yo siempre he dicho, a mí nadie me va a decir qué es patrimonio cultural, ni qué es arte, ni qué es música, ¿no? O sea, yo decido lo que a mí me gusta y lo que a mí me parece, ¿sí? Y para empezar te digo, para mí, muchas de las bandas que estuvieron en ese famoso concierto o en esos famosos conciertos, para mí no son rock. Entonces para mí se debería de llamar Día Internacional de la Ayuda Humanitaria a los niños del, creo que es el occidente de África, o algo por el estilo, ¿no? O Día Internacional del Rock y Pop Unidos por la Humanidad o algo así, ¿no? Yo no sé cómo habiendo festivales más importantes, ¿no? O hubo festivales más importantes que sí desencadenaron toda la esencia del rock y del rock and roll, ¿no? Como gusto, por ejemplo, ¿por qué no celebrarlo el día que se conmemora el gusto, por ejemplo, ¿no? A mí se me haría más neto conmemorarlo ese día, ¿no? Aunque no me gusten muchas de las bandas que estuvieron ahí, ¿no? Pero se me hace como que ese concierto desencadenó una ola mundial, ¿no? Si hablamos de rock and roll. No, bueno, pero una ola mundial, ¿a qué te refieres con una ola mundial? Porque ya desde antes era todo el movimiento, ¿no? En ese momento, En ese momento no había masivos, o sea, no había masivos de ese con esa magnitud. ¿No? Ah, ¿cómo no? Woodstock en los 70. Hablando de Woodstock. Ah, no, estamos hablando del Día Mundial del Rock. Ahora te perdiste un poco, pero estoy hablando de Woodstock, ¿no? Entonces, para mí ese fue un parteaguas importante en la historia del rock. Woodstock, sí, te lo reconozco, y para mí debería de ser ese día, ¿no? ¿Y tú piensas que, por ejemplo, este concierto que del 85 que dio origen al Día del y Mundial del Rock, debió mantener ese tipo de grupos de calidad, más bien descontando todos los que podrían considerarse como poperones o suavezones, para tu gusto? No, mira, para mi gusto fue un buen concierto, porque fue un concierto de ayuda. No, pero estamos hablando musicalmente. ¿Musicalmente? Ajá, musicalmente. Musicalmente para mí no fue un concierto de rock, fue un concierto de por música eso. Popular o de música comercial, para mí, con excepción de algunas bandas, ¿no? Sí, porque también incluso en el cartel estaba figurando Madonna, y Madonna pues realmente no tiene ningún tinte de rock, pero por ningún lado. Ahora sí, donde la quieras poner, del lado que le quieras poner, aunque haga duetos con miles de gentes, nunca va a ser una cantante que se vaya del lado rock. Pero, pues bueno, aquí Daniel ya dice que está enojado porque
Este concierto debió llamarse Unidos por el Pop, en lugar de Unidos por el Rock. Pero pues hay que darle su mérito, como dice Daniel, ya que este concierto recaudó más de 100 mil millones de dólares que fueron dados como ayuda para todas las personas que sufrieron hambruna en África, ¿no? Bueno, esperamos que sí haya llegado a su destino este recurso que generaron, porque sí, más que un concierto de rock, ¿no? Fue, como dices, ¿no? Un concierto de bandas comerciales donde estuvieron Madonna, bueno, David Bowie, sí, ese merece de respeto, así de que no lo toques. Sí, no, de David Bowie. YouTube, Elton John. Porque ni lo conozco, o sea, no puedo hablar de él. No es cierto. No, hombre. No es cierto. No, Dios. Ahora sí no te lo puedo. Me has roto el corazón. No es cierto. No, pero. No digo nada del señor. No, imagínense. No, si en estas épocas se diera algún evento similar, ¿tú qué bandas meterías realmente para una causa, digamos, como las de aquellas épocas del 1985? Para ti, Daniel, ¿cuáles son las bandas más representativas que han marcado el rock, según tú, desde aquellas épocas, desde los 70s para acá? Mira, a ver. Mira, si ahorita se diera un caso similar que fuese para ayudar, ¿sí? Para ayudar, para recaudar, para apoyar alguna causa, pues no sé, alguna causa justa, ¿no? Para pues ayudar a los niños, qué sé yo, ¿no? Ah, no. ¿Cuáles serían tus mejores bandas? Yo lo que haría es lo mismo que hicieron en ese conciertillo del 85. O sea, ¿conciertillo? Claro, reunir a los más populares, porque son los que van a dejar más lana. ¿Sí? O sea, eso mismo. Pero, pues obviamente, si me preguntas, ¿soy un verdadero concierto de rock, ¿no? O ahora ya metal, ¿no? Porque ahora ya casi no hay rock. Estaba escuchando una estación en la mañana, porque muchas estaciones estaban conmemorando el Día Internacional del Rock, ¿no? Y por ahí una estación puso Aerosmith, y obviamente pues alguien externó su opinión, ¿no? Y dijo, bueno, pues si se trata de nada más poner rock, ¿no? O sea, que no sean bandas que realmente sean de trascendencia para la historia del rock, entonces también pongan a Alejandra Guzmán, también el rock, ¿no? Entonces, estos cuates se hace cuenta que se las mentaron, ¿no? Y dieron una y mil explicaciones por qué el Alejandra Guzmán Tyler debería de estar ahí en esa lista, ¿no? O por qué habían decidido ponerlo, ¿no? Bueno, si aquí en México hicieran un concierto así del rock, te apuesto que en primer lugar estaría Maná. En primer lugar estaría Maná, estaría estos payasos de Moderato, estaría ¿quién? Alejandra Guzmán, e incluso hasta la chica drogada, ¿no? Drogada. Sí. Entonces, así sería el concierto, pero recaudaría más, ¿no? Ah, mira, por ahí en ese concierto, lo que sí reconozco, pues es que estuvo, por ejemplo, Black Sabbath, estuvo Santana, Led Zeppelin, no estuvieron los Rolling, pero estuvo Mick Jagger. Más los más representativos de... Ellos sí son íconos del rock. Ellos son los únicos que tienen derecho a ser chavorrucos del rock. Ellos sí son parteaguas de una época donde el rock era satanizado, ¿no? Y donde realmente sí tenía ese sentido de rebeldía y de contracultura, ¿no? O de cultura, ¿no? Como lo dicen los antropólogos del rock, una cultura alternativa, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, ahorita ya lo que se dice rock como tal, como dices, ¿no? La contracultura, la rebeldía, el enojo juvenil, la protesta, pues ya se ha ido como que disminuyendo, ¿no? Ya
Digo, no es con afán de ofender a ninguna de las bandas, pero, por ejemplo, está Panda, está DLD, que sí son, por ejemplo, DLD, sí son buenos grupos, son buenos músicos y todo, pero no llenan ese como que hueco para decir, esto es completamente rock, ¿no? Es la rebeldía total del joven, del adolescente, del adulto que lo está escuchando, sí, ¿no? Sí, tienen otro contexto, ¿no? Tienen otro contexto. Ya como que ha ido variando dentro de la historia musical. Y yo tampoco digo que esas bandas sean malas, ¿no? Al que entrevistaron aquí, ¿no? Que fueron a entrevistar Gaby tú a Zoé. DLD. Ah, ¿era DLD? Bueno, a DLD. Y entonces, yo escuché sus canciones, no son nada mal, pero este concierto te lo presentan como si hubiese sido un parteaguas, ¿no? Donde se mostró todo lo mejor del rock al mundo, y no es cierto, ¿no? No es cierto. Entonces, yo sí estoy en contra de eso. Estoy en contra de que el día de hoy sea el Día Internacional del Rock. Para mí es el Día Internacional de la ayuda o de todos por los niños del mundo. Pero tal como el Día Internacional del Rock, para mí no es así. Sí, no, porque faltaron muchas muchas bandas que pudieron bien meterse en este concierto, ¿no? No, imagínate, ¿no? O sea, hay infinidad, ¿no? A ver, ¿tú a quién hubieras puesto? Creo que se vieron cortos. Ah, también estuvo de Who, ¿no? Por ejemplo. Ajá, ellos pero, estuvieron. Pero fíjate que yo regreso otra vez a lo mismo, ¿no? Era de ayuda, se tenía que recaudar. No, entonces, ¿entonces qué pero haces? También tienen su público. Si hubieran combinado, por ejemplo, bandas del tipo Led Zeppelin, Queen, con esas tienes como para jalarte otras bandas que sí son completamente de rock, por ejemplo, y sustituir a lo mejor a Madonna, ¿no? A ver, ¿y qué puso? Como te decía, en realidad era para recaudar fondos. ¿Qué es lo que haces? Pues metes a lo más comercial. Pero también tienes a lo que te va a generar, ¿sí? A lo que te va a generar, ¿sí? Yo no estoy en contra del concierto, no estoy en contra de la ayuda humanitaria. De lo que estoy en contra es que, a partir de esto, ese día, conmemorando ese concierto, se celebre al año siguiente el Día Internacional del Rock. De eso es de lo que estoy en contra. Por eso, ¿qué bandas hubieras metido tú? Déjalo de lado, la que le ayuda humanitaria. Entiende la pregunta, ¿qué bandas hubieras metido tú de rock? ¿De ese entonces? Ajá, pues sí, en el 85. Para que fuera el Día Internacional del para Rock. ¿Para qué? Haciendo a un lado lo de sí, la ayuda. Sí, sí, pues sí, lo que te estoy diciendo desde hace rato, que alguien le explique. No, pues mira, ahí más o menos le atinaron con algunas, ¿no? Por ejemplo, estaba Black Sabbath, creo que también estaba Alice Cooper, estaba ¿qué dijimos ahorita? Santana. Estaba Santana, por ejemplo. Yo hubiese metido a Ronnie James Dio, por ejemplo, de ese tiempo, ¿no? Que más o menos todavía estuviera en auge. Ronnie James Dio, Helloween, Angel Mastin, no sé, es que tantos músicos que hay, ¿no? Tantos músicos, no exactamente rock, algunos ya un poquito ya más arriba, ¿no? Porque no me digas que Black Sabbath es rock, ¿no? Pero bueno, para algunos pues, sí. Pues sí, ¿no? O sea, el rock y sus géneros, ¿no? Sus subgéneros, ¿no? The Black Sabbath para mí me encanta, pues es muy oscuro, pero no es propiamente rock, ¿no? ¿Para ti qué es? ¿Para mí qué es? A ver, para todos los que nos están escuchando, ¿ustedes consideran a Black Sabbath rock, sí o no? Ahí pónganos en el chat del programa y a ver, para ver qué piensan los demás. Black Sabbath es un poco ya más metal. Más metal, sin etiquetar en ninguno del metal, porque ahora todo ya se quieren poner 1,000 o 2,000 etiquetas, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo aquí de la música que estamos escuchando, que por cierto es música libre de derechos de autor, que es la única que podemos transmitir por no ser un programa de música, ¿sí? Para no tener ningún problema. Veo aquí como 5,000 etiquetas de cada grupo, entonces
pues defínete qué eres, ¿no? Por ejemplo, aquí noise rock, death metal, hardcore, post punk y no sé qué, como 20 etiquetas y dices, oye, eso no es, ¿no? Pero bueno, son las derivaciones que la gente le quiere dar, ¿no? Pero creo que hay, y en ese entonces, por supuesto que había mucha tela de donde cortar. Bueno, para ti, ¿qué es el rock? ¿Para mí qué es el rock? Pues es un movimiento de contracultura, de rebeldía, principalmente donde los jóvenes o adolescentes se anclan, ¿no? Se anclan para protestar contra la sociedad. Contra sus padres. Contra sus padres, contra el mundo, con todo y contra todos. Contra la religión. Por ejemplo, a mí que me gusta el black metal, ¿no? Yo voy contra la religión. Que a mí, en su momento, pues yo pensaba que era dañino para mí. Entonces, eso es el rock. O sea, lo que no me parece, no voy con lo comercial, muchas veces no voy con la corriente. Pero si te das cuenta, toda esta presión, presión política, presión social, presión religiosa, ha ido que las instituciones vayan cambiando, vayan siendo más accesibles, vayan modificando. Entonces realmente el rock es un movimiento importante, ¿no? En cualquiera de sus géneros, en cualquiera de sus formas de protesta, va presionando a la sociedad. Ahora ya fácilmente puedes ver que pues que los padres aceptan a los hijos, ¿no? Con perforaciones, con los cabellos de colores, etcétera, lo que en aquel tiempo pues era inconcebible. Yo me acuerdo que estábamos viendo hace poco una película, Tecita, donde el simple hecho de esponjarse el cabello, que era en la época del rock and roll, ya era súper mal visto. El escándalo, ¿no? Y se le calificaba de mil cosas a la chica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O a los chicos, los pantalones un poco más ajustados. Y su copete. Entonces, desde ahí, ¿sabes qué? Llamar la atención, pero cuando se le da un buen sentido al rock, no es solamente ser rebelde por ser rebelde, es participar a un movimiento social, un movimiento de contracultura, donde también no queremos tomarnos o ingerir o adoptar todo lo que nos está dando la televisión y los medios, ¿no? Los medios que utilizan, por cierto, el proyecto MK Ultra para manipular masas. Entonces, desde ahí estamos ejerciendo nuestro derecho de libertad, de escoger, de presionar, de decidir qué es lo que creo yo, qué es lo que creo yo, que es cultura. Y es que es eso, ¿no? El rock es principalmente para quien lo cobija, quien se prende de sus sonidos, porque es un sonido que a pesar que tiene, como tú dices, ¿no? Diferentes variaciones, diferentes lados. Siempre uno se va a ir con algo que te defina a ti en ese momento, a lo mejor, de tu vida, ¿no? Por ejemplo, el punk, ¿no? Que es más de anarquista, de más rebeldía todavía, ¿no? De no solamente contra mis padres, sino también contra el Estado y la opresión. Y ya te vas a otros lados, ¿no? Y cada quien se va como que a su diferente rama de gustos, de tipo de rock, ¿no? Que dices, ahorita ya hay como mil etiquetas, ¿no? New punk, post-punk, punk. Sí, hablando del punk, o sea, realmente el punk, una de sus raíces, ya entrando un poquito al tema de la música, pues realmente es el ska, ¿no? Y es lo que muchos no saben, ¿no? El ska, como forma de, como forma de expresarse, ¿no? De los jóvenes, de obreros, ¿no? Por allá en,
en Jamaica, ¿no? De los jóvenes pobres de las zonas marginadas, después lo adopta Inglaterra, y en Inglaterra es donde se divide el movimiento ska, se divide en el ska y el punk, ¿no? Que ya empezaba Screwdriver con sus ondas racistas. Fechas no les voy a dar, ¿no? No estudié el tema, ¿no? Pero es donde se divide Screwdriver y empieza con la onda del racismo y empiezan, los de la onda del ska empiezan con aquello fraterno, ¿no? O sea, totalmente diferente. Todo opuesto. Y nadie creyera que muchas veces el punk deriva de ahí, ¿no? Entonces, es una locura. Hay un documental francés, no recuerdo ahorita cómo se llama, después se los paso o lo ponemos ahí en el... En comentarios, ahí. Ahí en los comentarios lo ponemos para que lo vean, está buenísimo, es un documental francés que precisamente habla de las raíces del punk, del ska, ¿no? Y de la sharp, ¿no? De que son los del ska, pero los amigables, ¿no? No me acuerdo bien de las siglas, pero ahí lo ponemos también en los comentarios, con mucho gusto, para que estemos un poquito más informados también. Eso me parece excelente. Pero por ejemplo, ahora y en estas épocas cuando muchos, y si comparamos los eventos como dices, ¿no? Woodstock, este concierto de Live Aid, y si nos vamos hacia los extremos, lo comparamos con el Vive Latino, entonces ahí vemos que ya ni siquiera, que también comenzó como un concierto donde se reunían para... Se supone que era un concierto de rock. De rock. Pero ahora, pues, igual, como dices, ¿no? En el Live Aid, completamente no... Todo no, es comercial. Ya, todo o sea, comercial. Todo es comercial. Mira, yo, a mí me gusta el black metal, ¿no? Sé que a veces el black metal tiene, es un movimiento muy fuerte, ¿no? Antirreligioso. Esto se da ya en Noruega, ¿no? Precisamente porque en Noruega hay libertad de culto y todo, pero estos cuates van contra una institución religiosa en particular, ¿no? Y van con todo, ¿eh? O sea, han quemado iglesias, han asesinado gente. Por ahí tenemos el caso del conde Grisnach, ¿no? Que pasó muchos años en la cárcel y saliendo dice que no se arrepiente, que ese es un ejemplo para que los más jóvenes sigan el movimiento, ¿no? O sea, tenemos soldados y les vamos a dar en la torre, ¿no? O sea, ese es un movimiento extremo, ¿sí? Yo, en este caso, digo, sí es un movimiento extremo, ¿sí? Pero realmente representa el descontento de la gente, ¿no? ¿Hacia qué? Hacia todo lo que nos han querido manipular. Yo nunca estoy hablando de la religión como tal, ¿no? Ni de X religión, no sé, ni budistas, ni cristianos, ni católicos. Estoy hablando de las instituciones religiosas. Que es completamente diferente. O sea, quien maneja la religión, pues, ¿no? Entonces, ahí también, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en contra de las instituciones religiosas, mas no estoy en contra de la religión en sí, ¿no? Porque también a mí, como mexicano, ¿sí? Porque obviamente tengo raíces mexicanas y tengo sangre mexicana, no sé de qué etnia, de qué parte del país, pero la tengo. Entonces, a mí me han quitado a mis dioses y los han destruido igual, ¿no? Y tenemos bandas de black metal mexicanas que hablan algo parecido a este movimiento, ¿no? También van en contra de las instituciones religiosas, las que nos quitaron todo lo que teníamos, ¿no? Que era, para mí era mucho más interesante, o es mucho más interesante, ¿no? A mí me fascina, me fascina lo prehispánico, me fascina, ¿no? Yo creo que tenemos mucha cultura de la cual sabemos muy poco, porque, pues, a veces, pues no nos informamos, o también a veces no hay mucha información cuando queremos indagar, pero te puedo decir que que en especial este de tipo particular de música, sí va en contra de algo, ¿no? Aunque claro, aquí en México no es extremo, ¿no? Como te digo allá o en otras partes del mundo, ¿no? Pero también hay movimiento. También hay movimiento, Tecita. Ya, en todos lados. Claro. Algún día,
Y de hecho ya me habías hecho la invitación para que hablara, ¿no? De este movimiento. Pero un día de estos se los presentamos para que se enteren más de lo que no conocemos. Ese es el verdadero, y a lo que iba, perdón, ese es el verdadero tipo de música subterránea, que incluso muchos se niegan a grabar un disco. ¿Sabías eso, Tecita? No. Muchos de este movimiento de black metal se niegan a grabar un disco. ¿Por qué? Porque si tú grabas un disco, te estás convirtiendo ¿en qué? En música comercial. En general todo es música comercial, ¿no? Pero hay música más subterránea. Pero que muchos se nieguen a grabar un disco porque se convierten en música comercial, eso es extremo. Pero más sin embargo sí se da en este movimiento allá. Oh. Aquí, pues como nos comentaba Pandro de Porn Infantil, ¿no? Como nos comentaba Pandro, que estuvo hace unos meses aquí con nosotros, aquí incluso tienes que pagar por grabar un disco, tienes que, para presentarte en algún lugar, tienes que dar tu mochada y todo, ¿no? Para que te conozca la gente. Como por ejemplo en este famoso que acabamos de mencionar, ¿no? Que ya no es de rock, sino es de pop rock y cumbia. Pero precisamente ese sí es un movimiento subterráneo. Ese sí es un movimiento que no busca lo comercial, ¿no? La mayoría de, o muchas bandas sí, si no ni siquiera las conoceríamos, ¿no? O sea, por ese sentido. Pero movimiento extremo, te cito. Pues es que hay de todo, ¿no? Desde el rock, así que dices, extremo, que ni siquiera se dejan grabar porque entonces ya se vuelven comercial y va en contra de sus creencias y su ideología, hasta el rock suavecito que solamente está hecho para romancear, ¿no? Para bailar, ¿no? Todo tiene como que sus diferentes matices, claro, ¿no? Claro. Dentro del mundo del rock. Y eso es lo más bonito de este, que podría llamarse un gran género musical, ¿no? Que va partiendo sus ramas. Es como, yo lo veo así como si fuera como el árbol de la vida, ¿no? Que tiene una raíz y ahí cada quien se va a su rama y cada bien, pero siguen en el mismo concepto, ¿no? En el concepto de la rebeldía, en el concepto de la poesía incluso también, porque por ejemplo uno aquí, bueno, en habla hispana ya más entrados de este lado en el castellano, por ejemplo Soda Stereo, ¿no? Fue sobre todo uno de los grandes grupos, y las letras que manejaba Cerati son como que muy poéticas y surrealistas y te llegan, a pesar del tiempo que tengan, son muy vigentes. Lo que crea a través del lenguaje es muy interesante. Y es otro tipo de rock que se crea, ¿no? A partir de esta combinación de géneros que se dio en los años 50, ¿no? El jazz, el rhythm and blues y el folk y todo. Toda esta combinación, porque incluso también hay grupos de rock que se van con sus tintes de folk, y ahí hay otros que se van más que para el rockabilly, ¿no? Como dices, también como que les cae, pero a pesar de todo, está ahí como que todo en un gran enramaje que no se separa, pero tampoco está unido, ¿no? Como que también todos tienen su propia identidad, todos tienen. Claro, claro. Y sin embargo, a pesar de que están en diferentes ramas, ninguno de ellos se considera como que del tipo, del lado comercial, del lado popero, ¿no? Como popular, como puede decirse, del lado en donde se identifica a la gente como, pues, personas, pues, que no les genera como que gran trabajo mental, porque eso es lo que siempre dicen, ¿no? Es que tú escuchas rock y te crees mucho, ¿no? Ya sabes, te crees intelectual, ¿no? Porque siempre ha sido como que esa pelea, ¿no? A lo mejor, o discusión que han tenido las personas, pues, que tienen diferentes géneros, ¿no? No, es que a ti como te gusta la banda, a ti como te gusta, pero si tú les dices a alguien que te gusta el rock, entonces
ya de entrada ya como que tiene esa etiqueta, ¿no? De una persona que a lo mejor que es solitaria, una persona que le gusta leer, una persona que le gusta el cine, una persona que le gustan las artes, que le gusta la cultura, que le gusta conocer, que le gusta investigar más a fondo, ¿no? Mira, desgraciadamente muchas de esas etiquetas son ciertas. Yo me acuerdo con todos los amigos que me juntaba en la prepa, ¿no? La mayoría, pues, cabello largo, todos llenos de piercings, tatuajes, siempre de negro, tus pulseras de picos y toda la onda. Y pues todos leían, todos iban al teatro, todos veían cine de autor, ¿no? Todos leían poesía, se interesaban por otros temas, ¿no? Se querían llenar de cultura, ¿no? O sea, algo que no nos da la escuela, ¿no? O sea, la escuela, pues, es educación hacia cierto, estrictamente académico. Hacia cierta área, ¿no? Nos prepara para desarrollarnos en alguna área, pero la cultura se adquiere. Entonces nosotros, en vez de estar pensando muchas veces, el viernes, pues sí, a veces nos íbamos a embriagar y toda la onda, ¿no? O a un concierto, pero también pensábamos, oye, vamos a conseguir unos libros, ¿no? Allá al centro de Donceles. Oye, ¿sabes qué? Hay una obra, ¿qué onda vamos? Y pues ahí íbamos, ¿no? Íbamos al Centro Cultural Universitario, ¿no? Oye, que va a estar la Bermejo, ¿no? Y va a venir un pianista ruso para, adaptaron el poema de Piedra del Sol para, y ellos lo van a interpretar, y pues ahí íbamos, ¿no? Y yo creo que éramos los únicos, greñudos, ¿no? 6-7 greñudos, llenos de picos, ¿no? Toda la demás gente, pues, digamos, más o menos presentable, ¿no? En ese sentido, pero te digo, eso sí es algo, que no... Cierto, que tú ¿sí? digas, sí, esas sí es cierto, ¿no? Esas etiquetas son ciertas, ¿no? Que siempre aunque puede sonar despectivo para algunas personas, pero... Dicen, oye, pues, ¿qué tanto traes en tu mochila? Ah, pues, traigo los libros que estoy leyendo, ¿no? Traes 3-4 libros, ¿no? Dicen, oye, estás loco, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Pero, más sin embargo, así es en muchas ramas del rock, ¿no? La gente se va llenando de cultura, se interesa precisamente por esa rebeldía, ¿no? O sea, no quiero lo que me estás dando, televisión comercial, ¿no? Yo estoy buscando algo más, algo que me llene, que alimente mi espíritu. Es una locura, pero... Y deja secuelas, ¿eh? Deja secuelas. Ya pueden ver aquí. Hasta la actualidad, pues tratamos de un poquito ir por la cultura, ¿no? Hasta la actualidad. Pues sí, de cualquier forma, ahí uno le va buscando por ya sea, como dices, ¿no? Por libros, a lo mejor a veces ya cuando están avanzados a lo mejor de edad y de actividades, pues no es lo mismo que cuando estabas joven y que te ibas a teatros, a conciertos, a museos y todo, pero siempre está como que esa espinita, ¿no? De querer saber más, de no quedarte con la duda ni con lo que te están diciendo, ¿no? A primera instancia, ¿no? Y si lo ves, te pones a investigar, ¿no? Porque es algo ya natural, que a lo mejor no tiene nada que ver, luego vamos a escudriñar bien si tiene que ver realmente con un género musical o simple y sencillamente es coincidencia, ¿no? ¿Qué te parece? Y si lo dejamos por hoy así, vamos a dejarlo pendiente porque es un tema que da para más y dejamos eso de tareas, y si tiene que ver el rock con el nivel intelectual o simple y sencillamente son coincidencias de la vida y un género musical que se llegan a tocar. Yo creo que son coincidencias, todos los desadaptados a veces se juntan y sale algo bueno de todos, ¿no? Entre varias cabezas se piensa mejor. Pues bueno, muchas gracias a todos, espero que se la sigan pasando bien este viernes 13, por favor, ya, deje a los pobres gatos negros. No le hacen nada. Así que gracias a Daniel, que estuvo aquí. Y no olviden seguir toda la programación de nuestra Voz Radio, La Voz del Pueblo Organizado. Estamos en Facebook como Nuestra Voz Radio.tv, en YouTube Nuestra Voz Radio TV también. Y bueno, más tarde, en unos cuantos minutos, empieza un programa especial para los pequeños, así que vaya por ellos para que vengan a escuchar un cuentecillo y dejen de estar viendo la tablet ahí a lo loco, pues mejor pónganle ahí en la tablet, pues Pesilandia. Muchas gracias, se portan bien.
Hasta luego.